Pare. Familiares, amigos, vecinos, estimados bomberos voluntarios, nos encontramos reunidos un año más para ejercitar la memoria, recordando a los gestores de este gran movimiento, orgullo de cada pueblo y ciudad de este hermoso país. El primer paso que dieron allá por el año 1880. Cubriendo más del 90% de todas las emergencias que se suceden a diario en todo el territorio nacional. Quien solicitará al jefe del cuerpo activo el permiso correspondiente para dar comienzo al acto oficial de celebración del Día Nacional del Bombero Voluntario aquí en nuestra ciudad. Saludo, uno. Preside este acto. Saludo, dos. La alta bombero Fernando Iturbe. Nuestra identidad, cuatro acordes impetuosos, tres gritos de libertad, la República Argentina, estrofa de nuestro himno nacional argentino. Portando la enseña patria y bajo el mando del suboficial Fernando Quialba, recibe la bandera por el presente periodo el cabo primero Diego Virgili. Lo acompañarán como primer escolta el bombero Brian Monasterolo y segundo escolta el bombero Leandro Westberg. También se han designado como escoltas suplentes a los bomberos Joaquín Padován y Luis Quirinali. Representa a esta institución
portando la bandera de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, por un nuevo periodo calendario, el cabo primero José Luis Nosotti. En representación de la Escuela de Aspirantes, será portador de la enseña distintiva de la misma el aspirante menor Gonzalo Herrera. Personal, ir, personal mencionado, rompa fila. Bomberos, a la bandera de ceremonia, vista derecha. Se está procediendo al cambio de abanderados y escoltas. De portar la enseña patria y lo que a partir de este momento tendrá Antonio Escobares, Luis Bentivoglio, Francisco Pla, Neldo Barbero, Eduardo Iriarte y Alberto Pérez. Personal en retiro que entonces deja constancia con la ofrenda floral, el reconocimiento de ellos mismos a través de todo el esfuerzo brindado en tantos años de sacrificio en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belville, mereciendo el fuerte aplauso de todos. Comisario Inspector Cristian Gallo. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante, miembro de la Comisión Directiva, autoridades policiales, Grupo Scout, bomberos, bomberas, amigos, público en general. Hoy celebramos el Día Nacional del Bombero Voluntario, fecha que nos remonta al año 1884, cuando se creó la primera institución hace ya 130 años, la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca, con el lema Querer es Poder. 69 años después, comienza con sus primeros pasos nuestra querida institución. Por eso, hoy honramos a los bomberos y bomberas que dedican su vocación a servir al prójimo, dejando de lado aspectos familiares, laborales, para ayudar a quienes lo necesitan sin recibir nada a cambio. Hombres y mujeres que hacen de su vocación de bombero una profesión, con abnegación, sacrificio y desinterés, lema que llevan en lo más alto. Pero no son lindas palabras que suenan bien al escucharlas, todo lo contrario. Se demuestra día a día, en cada intervención, en cada pedido de auxilio que se interviene. La ciudad, esta institución y las demás que componen la defensa civil
debieron dar un examen ante la naturaleza, un examen difícil. Solo recordar el 6 de diciembre del 2012, el 8 de diciembre del 2013 y los meses de febrero y marzo del año que corren. Estas fechas nos traen a la memoria los días difíciles que pasamos y todas las instituciones en su rol cumplieron con dicho examen. Pero debo hablar de esta institución, de la que hoy me toca dirigir, de cada uno de ustedes que eligieron ser bomberos voluntarios. Tarea nada simple. En 2 años debimos hacer frentes a 3 eventos que la naturaleza no nos había advertido. Uno de ellos, el más difícil, porque no duró pocos días, duró semanas. Pero no fue un hecho nuevo, sino que debimos remontarnos 35 años atrás. Sí, el año 1979, cuando nuestro río salió de su cauce natural para invadir las calles de la ciudad. Pero en este 2014, la ciudad había cambiado y el escenario no era el mismo, los riegos no eran iguales. Por eso resalto que no fue un examen más para cada bombero, sino un examen complejo, un examen que debíamos pasar ante la observación de toda una ciudad. Tarea nada sencilla. Pero hoy puedo decir que ese examen que debimos sortear lo fue con el más alto de las notas que se puede calificar, y así lo dejó demostrado la ciudad. Por eso me siento orgulloso de representar a un grupo de profesionales de bien que hacen de esta institución se encuentre lo más alto de las calificaciones, honrando día a día nuestro lema, abnegación, sacrificio y desinterés. Pero resultaría imposible poder realizar esta vocación sin el apoyo incondicional de nuestros seres queridos, que alientan y acompañan a diario en el accionar de cada bombero y bombera. Para ellos, mi agradecimiento eterno. Esta tarea, esta profesión que elegimos, va acompañado del apoyo de la comisión directiva que trabaja a nuestro lado para suplir nuestras necesidades y a quienes no puedo dejar de agradecer. Si tuviera la posibilidad de nacer de nuevo, cambiaría algunas cosas de mi vida. Pero de algo que no tengo duda es que sería nuevamente bombero voluntario. Muchas gracias. Representantes de empresas e instituciones que aquí se encuentran, familiares, amigos, público en general. Realmente es para mí un orgullo tener que representar hoy en palabras a esta institución tan querida. Esta Sociedad de Bomberos de Belleville se creó el 13 de enero de 1953. Un comisario, Don Nieto, convocó e invitó, junto con otras instituciones, a un grupo de vecinos para tener como objetivo crear y organizar la primera comisión para la organización de un cuerpo de bomberos que paliara las difíciles situaciones que el fuego y las aguas de nuestro río generaban en la ciudad. Allí tiene su basamento esta institución. Hoy vemos que de esta manera personas sencillas, aunadas en el esfuerzo, pudieron generar y crear tan noble institución. Hoy podemos decir que seguimos con la misma intención que tuvieron aquellos fundadores. Esto es, el auxilio profesional, solidario y voluntario, puesto al servicio del vecino de Belleville. Con los miembros de comisión directiva, renovamos diariamente el compromiso de conseguir y administrar eficientemente los fondos requeridos para el perfeccionamiento y crecimiento institucional y personal de este cuerpo, porque tenemos la obligación de protegerlos y apoyarlos. Ustedes, bomberos, que con su esfuerzo, sacrificio y pasión, nos motivan día a día a no bajar los brazos y a exigirnos cada vez más para lograr los objetivos propuestos. En nombre de la Comisión Directiva de esta Sociedad de Bomberos, queremos agradecer al señor Intendente, sus funcionarios, a todas las instituciones y empresas que colaboran diariamente con esta institución. También quiero agradecer a los familiares y amigos de cada uno de los que integramos esta Sociedad de Bomberos por su apoyo y comprensión. Agradecer además a los bomberos voluntarios de localidades vecinas,
de la provincia de Córdoba y de otras provincias por su predisposición y colaboración. He dejado un párrafo aparte para agradecer infinitamente a todos los ciudadanos de Berlín. En todo momento, y en especial durante el suceso de la pasada inundación, dieron muestras claras de lo que representa este cuartel para ellos, porque en la ocasión en que necesitamos de ustedes, sobrepasaron nuestras expectativas y nos llenó de orgullo su respuesta. Tal es así que fue necesario anunciar y solicitarles públicamente que no donaran más nada, lo que denota la gran solidaridad del pueblo de Belville para con esta institución. A todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Todas las actividades que se desarrollan en este cuartel se hacen posible con los aportes de nuestros socios, de la comunidad belvillense, de las autoridades municipales, provinciales, nacionales, y por supuesto de nuestro gran cuerpo activo, personas sencillas, de corazón generoso, solidario y responsable, calificadas en algunas ocasiones por nuestros conciudadanos como héroes. Hoy es un día para honrarlos por su abnegada y desinteresada labor en favor del prójimo y destacar el amor y la pasión que tienen todos aquellos que se entregan a esta profesión. Homenajearlos en este día nos da la posibilidad de acercarnos a su tarea cotidiana e intentar comprender el profundo compromiso social que conlleva ser un bombero voluntario. Su tarea es muy sacrificada, no solo por el hecho de tener que concurrir a emergencias de todo tipo, desde los siniestros más peligrosos en donde está en juego la vida de una persona hasta el rescate del gato de un niño. Ellos están obligados a hacer guardias, a mantener sus equipos y unidades en perfecto estado, limpiarlos, repararlos, a viajar, concurrir a cursos para capacitarse y adquirir nuevos conocimientos, realizar prácticas para perfeccionar su desempeño y minimizar los riesgos, para dar así una respuesta inmediata ante el requerimiento de aquel que los necesita. Bombero voluntario es aquel que pone su mejor esfuerzo cada vez que es llamado y, como he enseñado acá, es un hombre que sabe del valor de la vida porque ha visto demasiado el dolor que causa el poder del fuego, del agua y de la naturaleza. Son hombres y mujeres que aprecian los placeres sencillos de la vida, como una taza de café caliente cuando el frío adquirido en el desempeño de su tarea cala en lo profundo de sus huesos. Los que valoran el aire fresco porque sus pulmones muchas veces se vieron congestionados de humo, o el valor de una prenda seca luego de rescatar al prójimo de las frías aguas de nuestro río. En lo personal, tengo muchos amigos que son bomberos voluntarios y en más de una oportunidad me he preguntado por qué lo son. Los he visto salir corriendo de reuniones familiares, de amigos, de sus trabajos. Los he visto postergar importantes compromisos cuando el sonido de la sirena llega a sus oídos. Me consta que en todo momento tienen muy presente el hecho de que alguien puede estar en riesgo y de que cada minuto que pasa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que me lleva a la conclusión de que son bomberos por nosotros, por todos y cada uno de nosotros. Por ello, a título propio y en nombre de la actual comisión directiva de esta institución y de muchos belvillenses, le digo a todos los integrantes del cuerpo activo, gracias por tanto y le rindo lo que considero es el mejor homenaje que puede otorgarse en favor de un ser humano, el respeto. Muchas gracias. Con los requisitos de formación y capacitación que exige la Ley Provincial de Bomberos número 8058, cuya duración lo fue de 18 meses, y haber aprobado el examen de primer nivel correspondiente, se va a proceder a la jura como bomberos voluntarios a los aspirantes mayores. Gonzalo Ancheta, Martín Arias, Marcos Belagardi, Francisco Gómez, Ana Haldeman, Brian Monasterolo, Joaquín Padován, Celeste Rosati Tarrab, Pablo Rubino, Jerónimo Sint, José Taormina,
y Leandro Westberg. Para este acto invitamos al presidente del Honorable Consejo Deliberante, contador Rafael Álvarez, en representación del señor Intendente Municipal, Jefe Natural de Defensa Civil, para que tome la jura correspondiente. Personal, bien, personal mencionado, rompan, tira. A continuación voy a proceder a leerles la fórmula de práctica del juramento de los nuevos bomberos. Juran ser fieles a los reglamentos de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Belleville y del Cuerpo Activo, acatar las órdenes de sus superiores, observar en todos los actos de su vida una conducta correcta e intachable, honrar en toda oportunidad al cuerpo activo y al uniforme que visten, ser útiles a la comunidad cada vez que les sean requeridos sus servicios y tener siempre presente el lema: abnegación, sacrificio, desinterés, cumpliendo siempre sus deberes dentro de las normas disciplinarias que rigen la vida del cuerpo activo y la institución. ¡Uno! Gracias. Los nuevos integrantes van a recibir de manos de sus familiares y del jefe del cuerpo activo, Cristian Galo, y también del contador Rafael Álvarez, el certificado que los acredita como bomberos voluntarios en haber aprobado el primer nivel. Invitamos a los familiares de los nuevos bomberos a retirar aquí, al lado de nuestra mesa, los certificados correspondientes para la entrega. Allí reciben el saludo del jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Cristian Galo, del contador Rafael Álvarez, presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Belleville, los nuevos bomberos, y que desde aquí brindamos un fuerte aplauso para el futuro desempeño de sus funciones. Felicitaciones del pueblo de Belleville para los flamantes bomberos. De manos de sus familiares, los nuevos bomberos voluntarios. Muy bien, para ellos que han adoptado, adherirse con esta ropa naranja al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belleville. Abnegación, servicio, desinterés.
son los principales motivos que rigen en el bombero voluntario. Gran hazaña. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que pasó haciendo el bien esté con todos vosotros. Dios, que es amor, queriendo hacer a los hombres partícipes de su amor, envió a su Hijo al mundo para auxiliarlos y ayudarlos amorosamente a los afectados por la enfermedad, la invalidez o la adversidad. Y Cristo mostró un amor tan grande a sus hermanos que consideró como hecho a sí mismo. Imploremos pues una abundante bendición del Señor sobre los nuevos y que quieren dedicarse a ayudar a los hermanos. Solamente decirles, queridos bomberos, bienvenidos a las filas de esta institución. Es un uniforme que llevan. Recuerde que no son solamente bomberos cuando visten el uniforme. Son bomberos las 24 horas del día y la sociedad los reconoce como tal. Sean ejemplos realmente de vida, como lo son al entregarse al servicio de los demás sin ningún interés económico, sin buscar absolutamente nada a cambio, sino solamente ayudar a aquel que lo necesita. Y ese es el verdadero testimonio de un bombero voluntario. Abnegación, del latín abnegare, que significa negarse a sí mismo. Dejo de ser yo para escuchar y ponerme en el lugar del que sufre. Y eso es lo fundamental. Querido bombero, adelante, sean siempre respetuosos entre ustedes, que haya realmente amor y camaradería entre ustedes. Escuchen a sus mayores, que tienen muchos más años de bomberos, aprendan de ellos, déjense formar con ellos, y realmente en todo momento ir descubriendo qué nos va pidiendo Dios a través de esta entrega generosa y total al servicio de los demás. Oremos. Bendito sea, Señor Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor. Dígnate colmar con tus bendiciones a estos nuevos bomberos voluntarios pertenecientes a la ciudad de Belville, que quieren dedicarse generosamente a la ayuda de los hermanos, a que en las necesidades urgentes te sirvan con fiel cumplimiento y una total entrega en la persona del prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, para que Dios los proteja, la Virgen de Luján también los cubra bajo su manto, y sobre todo nuestro santo patrono, San Nicolás de Bari, que siempre los acompaña en cada salida, también los cuide para poder ir y volver de cara a emergencia sin ningún problema. Amén. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Se retira luego de haber recibido el certificado que acredita que ya son bomberos voluntarios de este cuerpo tan significativo para el desarrollo de nuestra comunidad. Recibieron las palabras del Reverendo Padre Isa año a año entre todos los integrantes del cuerpo activo. Va a recibir el reconocimiento correspondiente en manos de sus familiares. Los familiares
familiares, por favor, los invitamos a acercarse para entregar esta distinción, este certificado a Brian Monasterolo, mejor compañero de la Sociedad de Bomberos Voluntarios. A los familiares también de los hombres que reciben su nueva estrella por 40 años de antigüedad. Adelante, los familiares, por favor. Está enfermo, me está contando. José Medina, en consecuencia, no se ha podido presentar. El aplauso para el jefe actual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Cristiano, 30 años de servicio. Sin ninguna duda. Entregan sus familiares el certificado correspondiente por 20 años de servicio a Diego Grecini. Años de servicio. Las mujeres también se dieron presentes con sus actos de valentía a través de este Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y aquí está su premio, 15 años de servicio, el reconocimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y el aplauso, por supuesto, de nuestra gente. Invitamos a los familiares para entregar el certificado correspondiente. Zeta, Marcos Belagardi y José Taormina. Aquí se van acercando los nombrados. Invitamos a los familiares también para proceder de igual manera que los anteriores. Distinciones a través de 5 años de servicio. No hace falta pedirlo, sabemos que nace importante en la causa.